nosotros, en nombre del Consejo, es por supuesto una satisfacción contar aquí con el presidente de la Asamblea del Parlamento de Extremadura y junto con la mesa del Parlamento, que celebrará hoy una reunión desconcentrada de las que suelen realizar. Y como decía, pues es un honor, es una satisfacción y supone pues nada más que una mejor unión de dos instituciones de carácter estatutario para el beneficio y, por supuesto, la mejora de la vida de los ciudadanos extremeños. Como presidente del Parlamento, siento una satisfacción, en primer lugar, por la tercera reunión que realiza la mesa de la Cámara fuera de sede parlamentaria. En segundo lugar, por hacerlo en un órgano para el Parlamento, para los ayuntamientos, para el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma, muy importante y pieza clave como es el Consejo Consultivo de Extremadura, un órgano asesor que informa cualquier tipo de consulta que tienen otras instituciones de la Comunidad Autónoma, como el Gobierno de la Comunidad, como las dos diputaciones provinciales, los ayuntamientos, y tiene mucha coordinación y relación también con el Parlamento extremeño.